Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un coulis de fresa. Vamos a necesitar 100 gramos de fresas, 4 cucharadas de azúcar y media taza de vino blanco. Es muy fácil de hacer el coulis de fresa. Simplemente vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora y lo vamos a licuar. Ahora se preguntarán, ¿para qué sirve un coulis de fresa? Bueno, el coulis es una salsa espesa hecha a base de frutas que sirve para aromatizar y dar color a los postres. Este se puede utilizar en pasteles, helados, mousses, muchísimas cosas. Esto les puede transformar por completo su receta principal, ya que si le agregaran de esto a un cheesecake, pues imagínense, ahora sería un cheesecake con un poco de fresa encima y queda delicioso. Bueno, ya que se licuó muy bien, vamos a verter la mezcla en un sartén, como lo pueden ver aquí. Y ya después de esto vamos a empezar a que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir le vamos a bajar el fuego y lo vamos a cocinar por otros 5 minutos. Lo que queremos es que se haga una mezcla espesa y ya después ya lo podemos utilizar. Se deja enfriar un poco para que no se quemen. Después vamos a meter esta mezcla en una bolsa de repostería y le vamos a hacer un corte con unas tijeras y ya lo podemos utilizar para hacer diversos tipos de figuras. Bueno, este coulis lo vamos a utilizar para hacer unas charolitas con mousse y bueno, lo quise hacer por separado. Así que van a ver otros dos videos, que es cómo hacer las charolitas de chocolate y cómo hacer el mousse también, para que nos quede este plato completo. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos hasta la próxima. Adiós.